En 2010 un filósofo y un jurista que nos juntamos como el agua y el aceite decidimos intentar unir dos disciplinas para un instituto de gobernanza democrática. ¿no? Y yo creo que el primer año, por lo menos en mi circuito jurídico, me dediqué más a explicar qué queríamos ser y a qué nos referíamos con gobernanza que a empezar a trabajar. Todavía hoy la gobernanza yo creo que despierta escepticismo eh, y requiere muchas dosis de humildad. Los universitarios, los tres lo somos, es lo más vanidoso que hay como estirpe. Y nos preocupamos muchas veces de arreglar un discurso que quede bonito a que algo que funcione como una caja de herramientas. ¿no? Y la democracia, a pesar del glamour que le dan Daniel y Mariola, yo creo que tiene un déficit de legitimidad eh, finalista o pragmática. Es decir, que sea una caja de herramientas que sirva para resolver los problemas y no genere más de los que intenta resolver. ¿no? Eh, y a, los politólogos y aledaños prometen más que lo que cumplen, porque no hay una ciencia de la toma de las decisiones políticas. Y los juristas vamos siempre 80 pasos por detrás de la solución, ¿no? con lo cual no estamos para dar lecciones desde ese ámbito. Pero el binomio. Derecho política. El binomio derecho ética es una evidencia de que limitarnos al análisis del gobierno, es decir, del sujeto que gobierna, nunca va a permitir solventar los problemas. ¿no? La gobernanza amplía las miras, se quita anteojeras y trata de comprobar cuántos sujetos, algunos los han enumerado ya perfectamente Daniel y Mariola, intervienen en esto que es la res pública o la cosa pública. ¿no? Yo quería ir al binomio. Derecho y política y derecho y ética para intentar eh, ver si hay algún cauce o alguna vía de esperanza dentro de un pesimismo ilustrado, como dice Sartori, es decir, de, de alguien que es pragmático y que asume que las cosas están fatal y que es difícil que vayan a mejor, pero que si seguimos con ese pesimismo permanente nunca mejorarán. ¿no? Yo discrepo públicamente en una primera cuestión. Eh, lo hemos hablado muchas veces Daniel y yo privadamente. Y yo creo que las personas hacemos a las instituciones y no las instituciones a las personas. Es decir, yo puedo llegar a un lugar corrupto y no asumir que la corrupción es la norma o la regla, empezando por denunciarla o empezando por ser políticamente audaz. ¿no? Estamos siendo. Bueno, Obama hablaba de la audacia de la esperanza, ¿no? era el rey de la retórica y así murió con canas políticamente hablando. ¿no? La audacia conceptual ya la hemos conquistado. Hay toda una literatura en torno a lo que debemos de hacer, a lo que se está haciendo mal, a la relativización de que no hay una ciencia exacta de la solución de los problemas. Hay unos diagnósticos preciosos, pero somos economistas de la política, no somos capaces de anticipar. Después de Andalucía todos hablamos de lo mal que se ha hecho esto o lo otro, como los economistas como forenses dicen de que se ha muerto el enfermo y no cómo curarlo hasta la siguiente crisis. ¿no? Y es una ciencia social, no tenemos bata blanca, no hay laboratorio, no hay manera de hacer prueba para error y diagnóstico, pero habría que parar un momento para que, la, igual que la literatura jurídica tiene una hipertrofia bárbara, igual que, cree que alguien sigue creyendo en el poder taumatúrgico del Boletín Oficial del Estado o de Guipúzcoa o del País Vasco, y las leyes no resuelven los problemas ni son el índice de calidad de un gobierno. Otra cosa, pero sin embargo parece que estamos midiendo todo, desde los currículums universitarios hasta el actuar del Gobierno por las leyes de la física, el peso y la medida. Y así nos va. ¿no? Si midamos por esa vía o entramos en la burocracia de la evaluación, nos olvidamos de lo importante que es, primero, ser honestos. Estoy completamente de acuerdo en que eh, se puede ser honrado y honesto en política y ser un mal político, ¿no? Tú lo has escrito mejor que nadie, Daniel. Eh, de la misma manera que creo que lo, más o menos lo dijiste con unas palabras similares, entre, hombre, entre la audiencia nacional y la política tiene que haber un tramo que no sea ir a la cárcel, A, o B, estimarte como el mejor o la mejor política del mundo porque has salido de la investigación eh, sin imputación, ¿no? No, no puede ser que lo penalmente no reprobable sea el canon de la actuación política, porque si no, convertimos esto en un aula de derecho y la vida no se puede llevar de esa manera. ¿no? Y sin embargo, estamos en ese estadio de la política, en el que se ha prescrito el delito que me imputaban o la investigación me sale de aquella manera, yo soy ya el campeón o la campeona de la, de la política. ¿no? Yo le he citado muchas veces, pero como le sigo estimando y queriendo al bueno de Demetrio Perena, una fuerza viva de la naturaleza jurídica y como buen Navarro indómito, eh, tenía un excelente maestro, Ramón Martín Mateo, y juntos compusieron la idea del derecho como ingeniería social. Ahora ¿no? eh, es una metáfora interesante, porque venían a decir que el derecho no podía ser un, una especie de dique que nunca se puede saltar, sino un puente que sirviera para resolver los problemas. ¿no? Y ahora que estamos hablando del Reino Unido, se están pareciendo a nosotros, porque la cultura británica o anglosajona es aquella en la que el derecho se adapta a la realidad política y social. Nosotros hacemos lo contrario, y así nos va, ¿no? porque el pacto constitucional nace de una decisión política. Si tuviéramos la legalidad previa, preconstitucional, hoy no estaríamos aquí en esta Diputación Foral. Estaríamos en una Diputación provisional, Provincial y porque les interesaba, porque era la manera clientelar que Franco tuvo de perpetuar el modelo clásico ¿no? de, de, de corruptela desde ese punto de vista. ¿no? Entonces, hay que combinar las dos cosas también, creo que, en el ejercicio de la política. Pero no me voy a poner demagogo ni, ni, ni. me apetecía subrayar algunas cuestiones adicionales. Primero. Que a pesar de que ha dado una dosis de, de escepticismo, hace falta teorizar sobre el ejercicio del poder, pero me parece algo que hay algo mucho más importante que todo eso. Eh, hay cosas que están bien hechas formalmente y mal ejecutadas. Eh, en el derecho, la constitución española es perfectamente homologable a las democracias occidentales, pero. Por lo tanto, el adanismo constitucional, cambiar la constitución para pensar que todo va a variar, yo no me lo creo. Además de que es ciencia ficción pensar en cambiar, por ejemplo, eh, la monarquía, ¿no? tres quintas partes de las dos eh, cámaras, a la calle todos para unas nuevas elecciones, las dos nuevas cámaras elegidas tras elecciones, tres quintas partes de mayoría en cada cámara y luego referéndum. Eso es para no reformar, desde ese punto de vista. Pero incluso lo que. Se estima ahora por muchos comentaristas que hay que reformar. Yo creo que si lo reformamos y seguimos con los mismos tics y las mismas inercias no va a valer absolutamente para nada. Los modelos de contrapeso que tiene formalmente el sistema constitucional serían suficientes si existieran para que hubiera verdaderamente límites al ejercicio del poder. No funciona ni uno porque están la totalidad copados por los partidos políticos. Y si tú creas más contrapesos pero no articulas un sistema, la línea que Mariola dejabas caer, no el elemento del recruiting, de cómo, de cómo hacer esa selección desde un juez hasta otros ámbitos, pues si no cambiamos eso podemos pegar un cambio radical al texto que no van a cambiar los problemas y vamos a perder el tiempo y las energías desde ese punto de vista. ¿no? Yo creo que ese es otro elemento que creo que merecería la pena subrayar eh, para... Para hacer una administración más competitiva, eh, con referentes éticos, y que supiera y fuera capaz de hacer lo que Adela Cortina decía, ¿no? una, una transición ética que, que supere todo ello. Hoy todo el mundo apela, al menos a nivel español, al, mar, al marco constitucional. Yo creo que sin un constitucionalismo flexible e inteligente no hay nada que hacer. Y el constitucionalismo flexible e inteligente. No lo hacen los politólogos, lo hacen las personas que ejercen la política. Y para eso no tengo, como para otras muchas cosas, respuesta, pero si teorizamos sobre el marco y no nos detenemos en las concretas decisiones, eh, resulta muy difícil resolver a su vez ese tipo de problema. ¿no? No, no pretendo hacer ver que el curso no sirve para nada, en absoluto. Pretendo hacer ver que detrás de todo eso tiene que haber... También una voluntad de llevarlo adelante. ¿no? Yo me pregunto muchas veces, y estoy de acuerdo en que eh, planteabas qué será de, tor de torquiz o de todos los, los cuatro códigos que, que se han elaborado, yo creo que son un legado importante para que se muestren también las coherencias y las incoherencias ¿no? que tienen todas las casas políticas y todos los gobiernos. Eh, eh, la participación política, ¿no? la hablamos permanentemente de, de, de la importancia que tiene. Pues yo, yo preguntaría al alcalde de Donosti: ¿por qué consultar sobre los toros y no consultar sobre el metro? ¿no? ¿Por qué es incómodo? ¿Por qué hay un acuerdo de gobierno y complica las cosas? ¿Por qué los ciudadanos no podemos decidir sobre eso? ¿Por qué para unas cosas sí y para otras no? Y no, es, no estoy haciendo electoralismo, estoy preguntando eh, si hay respuesta a la complejidad de traducir. La coherencia ideológica con la incoherencia de la praxis de la política. Y eso no va a haber gobernanza que lo resuelva. Ninguna, ninguna. La llamada a las urnas es la llamada a ver cuántos decepcionados me van a votar o cuántos frustrados y frustradas me van a votar. Eh, porque es imposible contentar a toda la ciudadanía. Pero para, no, para contentar a toda la ciudadanía, yo creo que hay que empezar por ser sinceros y sinceras, ¿no? Y eso no se, no se enseña en un aula de gobernanza. La sinceridad, la humildad no impostada, el reconocimiento de la complejidad, los corsés que existen en la política, son los mismos que existen en un departamento universitario y en, y en la familia, desde todo punto de vista. No hay una ciencia exacta. No la hay. Pero creo que habría que empezar por asumir esa, esa cuestión. De la misma manera, y termino, que a mí me parece... No solo en la política, pero sobre todo en la política, mucho más importante que cortar la cinta o de cómo acabe un resultado, cómo se llega ahí. ¿no? Eh, lo mismo en un examen. Yo no suelo valorar por el resultado final en un examen de ciencias sociales como es en derecho, sino por cómo ha construido la respuesta. Y puedes tener dos páginas llenas y no valer para nada o tener un párrafo donde ha condensado perfectamente la respuesta. ¿no? En política yo echo de menos procedimientos... Verdaderos. Hablabas de la transparencia, que es la gran trampa. ¿no? Eh, es imposible alcanzar un acuerdo, sea de presupuestos o de otra índole, si no hay contactos discretos para contarse la verdad. Y que tengamos que conocer la verdad cuando el micrófono está abierto y pensábamos que está cerrado, o cuando hay desavenencias internas en cada casa política y hacen que emerjan, hace ver que, además, nosotros hemos abrazado la transparencia como si fuera lo sustantivo. Lo sustantivo es la integridad. La transparencia es un adjetivo y es un medio, no un fin. Y además la transparencia es un cotilleo en este país, no es, no es transparencia auténtica de cara a lo que verdaderamente importa. ¿no? Entonces estamos importando y exportando conceptos que luego no dotamos de contenido porque no tenemos cultura política. Y, y hablo en global, también de nosotros, porque cogemos conceptos de culturas que luego no sabemos si existen herramientas para llevarlas a la práctica. ¿no? Pues, eh, yo introduzco la dosis de escepticismo o de relativismo crítico para pensar que merece la pena que una democracia es imperfecta pero absolutamente imprescindible y e necesaria ¿no? y que igual manera que no tenemos un manual para saber relacionarnos hoy en un aula o en la familia o en pareja o en sociedad o en política con la complejidad que tiene todo ese marco relacional, pero estaremos de acuerdo en que es mucho mejor que el orden y mando de nuestros AITAS o la visión jerárquica y tiránica de organizaciones muy verticalizadas como era la empresa y otros contextos, estando de acuerdo en eso todavía estamos corriendo y poniéndonos las zapatillas ¿no? y tenemos que diagnosticar primero los problemas buscar soluciones y luego tratar de llegar a, ojalá, a respuestas válidas. Y creo que la teoría va mucho más por delante de la praxis desde ese punto de vista. Es interesante, pero estamos haciendo grandes dosis de teoría y el ritmo es como el del derecho, que otra vez va cuatro millas por detrás de la, de la realidad. ¿no? Entonces, bueno, es un canto de humildad no impostada al trabajo que se puede hacer, a la necesidad de llevarlo adelante. Pero una escuela de buen gobierno requiere de las imprescindibles dosis de teoría, pero requiere de otros mimbres que todavía tenemos que seguir trabajando entre todos y entre todas, porque el gobierno, si creemos, es un gobierno de todos, no es un gobierno de quien ejerce únicamente los puestos políticos. ¿no?